¿Cómo están? Bueno, nos reencontramos en otra oportunidad con otra edición de nuestro programa Infocampo TV. Agradecemos también a nuestra productora, a nuestro productor Luciano. Y bueno, con el sol de frente estamos en la localidad de Ceres, en una cooperativa Ganaderos de Ceres, donde realmente vamos a hacer un programa especial hablando de la ganadería argentina, hoy en un remate que se está realizando en esta localidad. Así que también charlaremos con el rematador, con el gerente de la cooperativa, con Pablo Primo también, que en los próximos semanas o meses también van a estar con una sucursal de esta cooperativa en la localidad de Suardi. Así que no se mueva de ese lugar, prometemos un programa interesante para que usted también tenga el conocimiento y, como lo decimos siempre, el campo argentino en la vida útil, el campo argentino en la Argentina propia, como lo decimos también y somos reiterativos en este motor tan productivo que tiene el productor argentino. No se mueva de ahí, vamos a una tanda para que nuestra gente que nos ofrece sus publicidades haga también posible este hermoso programa. No se mueva y ya volvemos con las notas. Agronorte, concesionario oficial John Deere, comprometido con productores y contratistas desde hace más de 40 años, brindándole las mejores soluciones en maquinaria agrícola, repuestos, agricultura de precisión, servicio y financiación. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, Morteros, provincia de Córdoba. Y los nuevos puntos de venta en La Paz, provincia de Entre Ríos, Mercedes, provincia de Corrientes y Oberá, provincia de Misiones. Ofrecemos todo el respaldo y servicio de John Deere. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar. En Facebook e Instagram encontranos como Agronorte y viví la experiencia John Deere. En esto de jugar a la televisión local, Al Límite Producciones te ofrece nuevas historias. Historias para recordar. Recordar es para volver a pasarlas por el corazón. Por eso, tal cual un tinglado de campo, se viene de todo como en el galpón. Cooperativa Limitada de Servicios Agropecuarios La Esperanza ofrece servicios de picado de forraje, quebrado de grano húmedo y seco, molienda de grano, embolsado de grano entero, tanque estiercolero de 12.000 litros con removedor de efluentes, venta y distribución de gasoil al campo, asesoramiento agronómico profesional. Cooperativa Limitada de Servicios Agropecuarios La Esperanza, siempre al lado del productor agropecuario. Atención a socios en nuestra sede de Bargellini 583, teléfono 03562-479141. Ferretería y Construcción La Esquina, de Rubén Darío Villalba. Contamos con todas las herramientas de Stanley, DeWalt, Black & Decker, Crossmaster. Una excelente y gran variedad de iluminación, desde luminaria para interior, exterior, hasta las mejores líneas de lámparas vintage, LED. Y además, en pinturería, trabajamos con Plavicon, manejando los mejores precios. Nuestro adjunto más complejo, la parte de artística. Representantes oficiales de EC Arte y Airbus Carpintería Artesanal. Cortes láser a pedido y mucho material para trabajar en vitrofusión y cerámica. Ahora con lo más nuevo en termos Stanley, en color rojo, azul y aluminio, y los tradicionales verdes, en precio especial. Y lo último en cable, los cables textiles de colores. Ferretería y Construcción La Esquina, de Rubén Darío Villalba. Estamos para atenderte de la mejor manera. Por eso somos diferentes. En Suardi, 25 de mayo, 703.
Borgoño Excavaciones, de Héctor Borgoño e Hijos. Contratá nuestros servicios de movimientos de suelo, colocación de alcantarilla, canalización, desmonte, limpieza de fosa y bebedero. Comunicate al 511802 o al 508491. Email los-borgonio@hotmail.com. En Suardi, Borgoño Excavaciones, de Héctor Borgoño e Hijos. Zabaleta 156, Suardi, Santa Fe. Cenex Agrocombustibles, desde Suardi y para una amplia región. Distribución de combustibles diésel 100% al agro. Contamos con 3 unidades de 10.000 litros cada una para llevar nuestros productos hacia los departamentos San Cristóbal, Castellanos y Rivadavia. Cenex Agrocombustibles, calidad en marcas líderes del país. Hemos desarrollado una logística de trabajo responsable para no desabastecer a ningún productor. Cenex Agrocombustibles. Contáctenos al 3562-568550 o sobre Ruta Provincial S69 entre Suardi y Monte Oscuridad. Cenex Agrocombustibles. Somos tus amigos. Contactanos. Modernización, transparencia, obras. Municipalidad de San Guillermo. San Guillermo vive. Bueno, como le comentábamos en este programa, hoy en la localidad de Ceres, estamos en una de las unidades de negocio, una de las tantas que tiene esta localidad en el departamento San Cristóbal. Estamos justamente con el gerente de la empresa, que le vamos a consultar, nos va a comentar también cuánto tiempo, cómo se desarrolla esta actividad, cuánto hace que están en el mercado y obviamente siempre, como le decimos, con todas las localidades del departamento, brindando un nexo directo que tenga que ver con el campo argentino. Bueno, un gusto, gracias por recibirnos. La pregunta viene, ¿cuánto tiempo hace que están trabajando con esta unidad de negocio? Usted que está en la parte de la gerencia de este remate, ¿no? Bueno, yo hace aproximadamente 3 años que soy gerente de la cooperativa, pero la cooperativa ya cumplió 51 años, así que tiene unos cuantos años de trayectoria y de experiencia en este negocio ganadero, como te decía, ya más de 50 años. Tenemos 3 unidades de negocio acá en el departamento de San Cristóbal, que una en Ceres, una en San Cristóbal, y ahora estamos abriendo una en Suardi. Aparte tenemos una sucursal en Tostado, una en Malbrán y una en La Guampita, que es una colonia que está cerca de Vera. Así, y aparte tenemos, somos socios del Rogan, que es el mercado televisado para la venta de Hacienda junto con la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que nos da un portfolio de negocio bastante amplio, aparte de todas las operaciones particulares con frigoríficos que se hacen permanentemente. Y bueno, desde días, horas más adelante vamos a empezar a rematar en Suardi, que ya estamos construyendo la tribuna. Justo estos días estamos terminando la construcción de la tribuna y terminando con todas las habilitaciones de SENASA, con todo lo que nos exige el SENASA para poder arrancar a rematar. Bien, ¿cómo se hace estar tanto tiempo cuando
podemos comentar, de 50 años que están en el mercado. ¿Cómo se hace? Obviamente la responsabilidad, obviamente un montón de cosas que hacen que ustedes puedan estar hoy todavía en el mercado y haciendo cosas tan importantes como es ofrecerle a quien venga aquí a través del remate, ¿no? Sí, y mira, todas las cooperativas estas surgieron en su momento como una necesidad de todos los productores, generalmente tamberos, ganaderos, para comercializar la hacienda porque no había dónde. Los que son más grandes se acuerdan que en todos los pueblos había una feria porque el transporte no era como es ahora tampoco, que permite que llevemos hacienda 200, 300 kilómetros. Entonces había mucho más ferias. Y bueno, algunas se fueron cerrando, otras se fueron fortaleciendo como esta, y a través de los años hemos tenido una cartera de clientes muy importante que nos ha permitido estar sólidos como estamos hoy, con muchos remates. Tenemos 12, 13 remates por mes y todos con buena cantidad de hacienda, con muy buenos clientes, ya seleccionados de tantos años, muchos socios. Y eso nos da una estabilidad y una fortaleza que a lo mejor alguna empresa privada no tiene. Claro, y obviamente si lo centramos dentro de lo que es la periferia, si nos acercamos desde la 34 hacia el sur, ahí donde tenemos una lechería muy arraigada, pero en este sector la ganadería obviamente es el fuerte o es el mayor porcentaje que puede haber como comunidad de negocio dentro de los productores, ¿no? Sí, en la zona de cereal acá seguimos teniendo bastantes tambos, no como antes, por supuesto, y también la agricultura no ha ido corriendo un poco a los ganaderos de los mejores campos y a algunos se fueron a campos más baratos, más inferiores, pero es una actividad que sigue fuerte en la zona porque es una actividad muy estable. La actividad agrícola es una zona que estamos muy al límite, digamos, de los buenos rendimientos, muy lejos de los puertos, y hace que sea bastante inestable. Entonces la ganadería, al ser estable en estos climas de transición, hace que a través de los años el negocio sea viable, y con un negocio agrícola, digamos, es muy inestable, depende mucho de, no solo del clima, porque en este país dependemos del flete, de medio puntito más de retención, o medio menos te cierran o no te cierran los números. Bien, y hoy vamos a estar, bueno, seguramente después vamos a estar hablando, que lo tenemos aquí a nuestra izquierda. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Un remate? ¿Con qué frecuencia lo vienen haciendo? ¿Cómo se manejaron a través de toda esta cuestión, este fenómeno que fue la pandemia? ¿Cuánto tiempo estuvieron sin poder hacer remates? Mirá, este es un remate especial de invernada que empezamos a hacer algunos el año pasado cuando cumplimos los 50 años de la cooperativa, que hacía muchos años que no se hacían. Después, a fin de año, hicimos otro porque nos salió el primero bien, nos fue bien también. La idea de este año era hacer 4 o 5. Lamentablemente los primeros, que era justo en la zafra del ternero, los tuvimos que ir suspendiendo por todos los problemas, no de la hacienda, porque seguimos comercializando igual, sino de imposibilidad de que los compradores vengan a participar. Entonces estuvimos llevando más hacienda al Rohan, que es nuestro mercado televisado. Empezamos, también nos abrió la cabeza en otras cosas, estamos transmitiendo por streaming todos los remates, entonces se hacen algunos negocios de compradores que, como hoy, que no van a poder venir y que seguramente van a comprar. Y eso, los primeros 15, 20 días, la verdad que estuvimos muy complicados porque no había una dinámica de cómo hacer con los permisos, cada dos días cambiaban los permisos. Nosotros tenemos una situación acá bastante especial, que estamos muy al límite con Santiago, entonces el 50% de nuestra zona de influencia en Ceres es Santiago y la tenemos totalmente restringida. Entonces, sí, más con la apertura de algunos casos que sucedieron en días anteriores, con casos positivos, que claro, creo que hoy eso está saneado, ¿no? Sí, hace 30 días que ya no tenemos ningún positivo en Ceres. La verdad que el hospital, todo el grupo de la municipalidad del hospital actuaron muy rápido, aislaron a muchísima gente, pero hizo que todos los que se fueron enfermando estaban dentro de los aislados y quedamos, en poquitos días pudimos solucionar el problema. Pero te cuento del negocio nuestro, que está, bueno, al estar muy, muy restringido los pasos Santiago, se nos fue complicando y se nos va complicando cada vez más. Así todo, con buena voluntad de ambas partes, nuestra y del gobierno de Santiago, los camiones pueden pasar, no está todo lo ágil que uno quisiera, pero se puede manejar. Hay buena voluntad. Y bueno, pudimos seguir adelante los negocios. Y la idea, bueno, como te decía, era hacer 5, a lo mejor vamos a proyectar 3, este es el segundo,
Y a lo mejor dejamos uno para fin de año, para, como para despedir el año con todos los clientes. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, gerente. Muchísima suerte. Y la verdad que, bueno, siempre felicitarnos por poder mantener dentro una cooperativa, una unidad de negocio durante mucho tiempo y que, lógicamente, le trae beneficio al productor y también hace más grande la Argentina día a día con el tema del sector agropecuario, firmemente en todas las decisiones y, además, en lo que produce para nuestro Producto Bruto Interno de la República Argentina. Bueno, así que muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, estamos ya... con el rematador, es más o menos como explicar que en una peña, si falta el bombo y la guitarra, no se puede realizar y no se puede llevar adelante. Bueno, cuénteme, ¿cuál es su función aquí? ¿Cuánto tiempo hace que es el rematador de esta empresa? Y que obviamente, bueno, ya en un ratito lo tenemos que dejar para meterse en acción, ¿no? Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hace 22 años más o menos, vine en el año 98 aquí, 22, 23 años. Muy bien, gracias a Dios, hemos trabajado siempre muy bien. Es una gran empresa, Ganadero de Ceres. Es una gran empresa, tiene condiciones. Yo tengo mucha experiencia en esto porque toda mi vida lo hice. De los 18 años que trabajo en ferias y fui dueño de feria también. Y no es común ver una empresa como esta donde la materia prima no falta, que es la de ganado, ¿no es cierto?, para vender, y tampoco falta la gana de trabajar, porque esta firma trabaja muchísima hacienda. No voy a hablar de volúmenes ahora, pero tiene una hora, ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Estamos a punto de una apertura en Suardi, donde va a agregar una pata un poquito más grande de la que hace falta, que es el Holando, la zona de Tambera. Tenemos un muchacho excepcional ahí, que es Pablito Primo. Lo van a acompañar seguramente, al amigo Cela. Sí, te vamos a consultar en, también. En el predio. No, pero quiero mencionarlo porque es un muchacho que está en la actividad particular desde toda la vida. Los primos son tradición ahí en la zona de compra-venta. Así que una incorporación de esa calidad es porque la gente tiene conocimiento, es muy importante eso. Así que bien, estamos trabajando bien, haciendo muy buenos remates y, bueno, manteniendo la línea siempre, ¿no? Ganadero se destaca siempre por la continuidad de los remates y por el cumplimiento de lo que empeña la palabra. Y eso en los productores es fundamental. Nosotros aquí, si a veces les contamos lo que la cantidad de dinero que se mueve sin un papel o con un simple papel comprobante, cosa que no existe en ningún, creo que en ningún otro rubro, y volúmenes tan importantes, ¿no? Y de ambas partes, porque ustedes imagínense que el productor confía plenamente en nosotros, ¿no? Como así también en otras firmas, colegas, por supuesto. No, seguro. Además, tiene la particularidad que hablábamos también con el gerente de estar situado en un punto limítrofe donde también es amplia la gama de productores que pueden venir. Vienen productores de todos lados, no solamente de Ceres, obviamente. Así es. Hay consignaciones de muchos lugares. Sí, el radio de acción es importante, por eso que vamos vinculando a los productores permanentemente, ¿no? Bien, y la calidad de los animales que hoy se van a rematar, obviamente que usted me va a decir que son los mejores de los mejores, pero bueno, ¿cómo viene ese tema? ¿Cómo? No, realmente se mejoró desde hace unos 15 años, 20, esta parte. Usted no va a encontrar ya en la Argentina hacienda fea, es muy raro ya encontrar una hacienda. Habrá, por supuesto, pero la genética en los reproductores, machos, hembras, mejora permanentemente. A pesar de todos los avatares que hay, ¿no es cierto? Pero los productores les gusta, ahora empiezan los remates, ya empezaron los remates de reproductores, y ustedes miran los remates de las pantallas, es maravilloso ver la torada que hay. Paso empezamos nosotros ahora el 7 de agosto con el primer remate en Ercilia. Bien, y globalmente, años atrás, podíamos encender cualquier noticiero y se hablaba muchísimo de que nos íbamos a quedar sin cabezas dentro de todo el territorio nacional. Después, ahora estamos escuchando que, bueno, hubo un crecimiento, que tampoco llegamos a la media histórica, pero eso fue creciendo también. La ganadería ha ido avanzando, ¿no? Se ha podido defender con lo que ha sido la agricultura. Sí, yo diría que sí. Se corrió bastante de lugares que ya no va a volver probablemente la ganadería, pero donde está se va agrandando. Hoy hay mucha demanda de vientres, hay mucha demanda de reproductores. Hay una situación muy especial en el país también, ¿no?, que hace que la gente invierta cada vez más en vacas, pero nadie quiere los pesos, todo el mundo quiere invertir. Pero hay otra predisposición de la gente para la ganadería. Y la verdad que se trabaja muy bien, se exporta muy bien otra vez. A pesar de la pandemia, se volvió a exportar.
y hay mucho consumo de carne, así que eso facilita. Claro, con la utopía de decir que estamos ante una pandemia, donde sabemos que en las grandes urbes hay muchas empresas que han tenido que cerrar sus puertas, no han podido mantenerse estos ciento y pico de días con el aislamiento, pero el consumo de carne sigue siendo muy bueno y eso le da a ustedes como firma y también al productor que tiene que comercializar, ¿no? Así es, así es. Hay buena demanda, hay muy buena demanda, gracias a Dios. Bien, bueno, muchísimas gracias. La verdad le queremos agradecer a los dos por recibirnos hoy en este lugar. Obviamente en el próximo bloque vamos a estar hablando con Pablo Primo, que también se está iniciando con lo que va a ser esta rematadora también en la localidad de Suardi, que estamos a 100 kilómetros de distancia de aquí, dentro del mismo departamento, pero con otra tesitura que tenga que ver con el Holando argentino, en una zona muy tambera, en una zona sí, verdaderamente tambera por excelencia, así que le agradecemos, lo dejamos libre para que pueda iniciar su actividad y estamos obviamente y redundante en esto, el agradecimiento por habernos recibido hoy en esta localidad y además ya casi por empezar el remate. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Adiós. Estudio Sbrun Curvino, arquitectas de Luciana Curvino y Raquel Sbrun. Realizamos proyecto integral de diseño exterior, interior, iluminación y paisajismo. Diseños personalizados, conducción y dirección de obra, administración de obra, presupuestos, llave en mano. Estudios Brun Curvino, arquitectas. Contactanos a los celulares 3562-410875 o 3562-410874. Emails bruncurvino@yahoo.com. Nuestro estudio está en calle Garegliano y Doctor Fernández, en Suardi. Estudios Brun Curvino. Si podés soñarlo, podés hacerlo. Autoservicio Sol, almacén, fiambrería, bebidas, artículos de limpieza, gas, bidones de agua por 20 y 25 litros, descuento del 4% por pago contado efectivo todos los días. Aceptamos todas las tarjetas. Reparto a domicilio, comunicate al 41 6760. Autoservicio Sol, en Pasaje España 782. Metalúrgica Fontanesi, especialistas en el armado de galpones, galerías, portones, sombras para animales, jaula portátil para crianza de terneros, estacionamientos para vehículos, techos para casas, piletas, corrales, tambos, cerco para piletas, venta de materiales, rejas y mucho más. Metalúrgica Fontanesi, en calle Piscina 326.
Metalúrgica Fontanesi, de Juanjo y Joaquín Fontanesi. Comunicate al 52 11 73 o al 41 66 20. Bueno, nosotros somos GEA, Grupo de Empresas Argentinas, con el propósito y con la meta de erradicar de manera abrupta el tema de los químicos, hacer una propuesta sustentable, y cuando digo sustentable es que en realidad lo que queremos es sacar los químicos de lo que es la cadena de consumo para mejorar el nivel de vida, teniendo en cuenta todos los se hace para controlar la mosca, que es por inmersión, por aspersión e inclusive por ingestión, está afectando el planeta, y bueno, esa es nuestra idea. Bueno, básicamente estamos ante la presencia de lo que se llama liberador. Acá lo que contiene esta bolsita son pupas de moscas que han sido parasitadas. Acá están acondicionadas con cascarita de arroz para que estén más sueltas, no estén todas las pupas apretujadas, y a su vez para permitir la fácil liberación de la avispita. Están contenidas en el contenedor. O la bolsita es de una tela tipo gasa, sintética, de manera tal que tiene una trama, unos agujeros que permiten la salida de la avispita. Bueno, último bloque de nuestro programa de hoy. La verdad que hoy salimos de la zona de influencia que tenemos habitualmente. Estamos en la localidad de Ceres, como le dijimos ya, y si usted estuvo siguiendo a través de la pantalla nuestro programa, se habrá dado cuenta en el lugar que estamos. Y bueno, ahora nos toca la entrevista con un coterráneo, una persona, bueno, aparte conocido. Hemos tenido también la particularidad de tener algún vínculo familiar. Así que estamos con Pablo Primo, que es rematador y que tiene que ver también con el programa y la nota y la estructura que estamos manejando hoy en esta unidad de negocio de la cooperativa, aquí en Ceres. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Un gusto que nos estén acompañando, y bueno, la verdad que gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pablo, comentanos un poquito. Sabemos, es de público conocimiento, que esta cooperativa también va a abrir, para llamarlo de alguna forma, otra unidad de negocio en la localidad de Suardi, donde realmente vos vas a estar ahí también como para comandar, hacer los remates y esa cuestión. Queremos que nos comentes cómo está ese tema. Bien, sí, así es, Dani, así es. Por suerte, bueno, se está concretando lo que hace bastante tiempo veníamos trabajando, la posibilidad de abrir la sucursal en Suardi, una nueva sucursal de ganaderos que amplía su red de consignataria que cubre una amplia zona, como antes te estuvieron explicando. Suardi, bueno, me toca estar un poquito al frente del equipo, pero es un equipo bastante grande, son muchos chicos que venimos involucrados en este proyecto, y bueno, estamos poniendo muchas pilas, muchas ganas, porque es un desafío importante y queremos estar a la altura de la circunstancia.
esperemos que lo antes posible ya podamos arrancar. Se está trabajando fuerte en lo que es instalaciones. Se alquiló un predio del señor Norberto Cela y familia. La ganadera provee de infraestructura lo que faltaba. Se está haciendo lo que es oficinas, lo que es atención al público. Va a haber un equipo de trabajo en la calle, de chicos recorriendo, de visitando a productores. Y bueno, lo que es atención al público, también va a haber el personal que sea necesario. Pablo, cuando hablábamos con el gerente y también tu colega, el rematador, que hoy van a estar aquí en este evento, nos decía también que era acoplar otra gama de animales, para decirlo, claro, de alguna forma, porque tenemos el holando argentino allá, exacto, ¿no? Exacto, es una arista que la ganadera por ahí tiene otra zona de cobertura, y el holando era una deuda pendiente que tenía. Entonces se venía trabajando en forma particular, en cargas directas a frigoríficos o a productores que requerían el ternero holando. Y bueno, después de tanto trabajar en forma particular, directa, se decidió arrancar con lo que es los remates físicos en Suardi. Y sí, la zona nuestra, como vos bien lo reflejás en tu programa, es netamente tambera. Y está bueno que sea una alternativa más, ofrecerle al productor una posibilidad más de comercialización. Hay varias herramientas de lo económico, de lo organizativo, de lo práctico. Sabemos que el productor tambero no cuenta muchas veces con mucho tiempo, muchas obligaciones lo tienen todo el día a full, y nosotros queremos prestarle el servicio de darle una solución más. Después, bueno, esperemos que sea una alternativa en lo económico también, obviamente, tentadora, para que la gente se vuelque a operar con la ganadera, los que no nos conocen todavía. Si bien en la zona hay muchos clientes de ganadero, pero la idea es ir abarcando una zona más mayor aún. Claro, y además en un punto estratégico. Sí. A ver, antes cada cooperativa, el local de cada pueblo tenía una consignataria, tenía remates, lo hacía, y esto con el tiempo se ha perdido. En este corredor de la Ruta 23 está, digamos... Sí, es una zona que tiene potencial, porque si vos ves Suardi, tenés un radio bastante amplio, que no hay hoy esta... una oferta concreta e importante como la que está ofreciendo Ganaderos. Y bueno, por eso queremos ser una alternativa más. Después veremos si el productor nos acepta o no. Yo creo que sí, que va a ser viable para la zona. ¿Y cómo está el mercado hoy de la ganadería a nivel global, a nivel argentina? Bien, es un tema importante, un tema, viste, que a nivel mundial hay demanda de alimentos. Más allá del tema de pandemia, la gente sigue demandando, los países siguen demandando alimentos, la gente sigue comiendo, lo vemos en el consumo local también. Los valores están en alza, hay perspectivas de que siga proyectándose un buen futuro para la ganadería. Lo vemos reflejado por ahí en lo que es vientres para cría, que hace un tiempo atrás no había tanto interés, y hoy es una de las categorías que más repuntó, lo cual te habla que a futuro la gente apuesta a la ganadería. ¿Cómo es la tesitura del productor agropecuario en la Argentina? Haciendo otros programas mencionamos lo que sufre el productor lechero, lo que tuvo que bancarse, sí, porque la agricultura cuando llegó para tratar de buscar terreno en todos lados. Pero el ganadero también se la ha bancado y ha puesto su granito de arena y está firme, y bueno, en buena hora que digamos la economía ayude en la tesitura del ganadero, ¿no? Sí, el tema de ganadero es muy distinto a la economía zonal que tenemos nosotros, que mes a mes tenés tu facturación, tu producción. Pensás en comprar una ternera para cría, para madre, tenés que recriarla, te va un periodo de 2 años, después lograr preñarla, destetar el ternero, engordarlo, y estás hablando de proyectos de 4 o 5 años a futuro. Por eso la inversión no es tan sencilla de que el productor invierta, se vuelque. Pero sigue estando fiel a su producción. Hay zonas que son netamente ganaderos, que no te permite otra alternativa, y entonces hay que buscar, si bien la ganadería desarrolló muchas herramientas que lo hacen más viable hoy en día, pero es difícil, hay que bancársela ser ganadero. Pablo, bueno, vos lo hablás con una experiencia... Si hablamos y con el conocimiento y con el desarrollo que hacíamos en la presentación del programa del vínculo familiar en Monte Oscuridad, donde realmente tiene arraigo tu familia,
dentro de la cantidad de productores que teníamos, siempre mencionábamos que eran muy poquitos, dos o tres que solamente se dedicaban a la ganadería y que nunca lograron colocar su tambo. Y tu firma, exacto, tu familia, sí, ha sido testigo de esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En lo que es a los familiares, siempre tuvimos una historia en lo que es ganadería, desde mi papá, mi abuelo, mi tío, y bueno, y hoy a mí me surge la posibilidad de seguir en el rubro. En lo que a nuestra colonia, sí, son muy pocos. Si hablas sobre una superficie de 25 o 30 mil hectáreas y decís tenés dos, tres productores netamente ganaderos, es muy poco. Pero bueno, el tambo también, que es el fuerte de la zona, está muy vinculado con lo que es la comercialización de hacienda también, si bien no es la principal facturación, pero es algo a tener en cuenta y potenciar también. Hay herramientas para potenciarlo y que el productor le sirva también defender su hacienda. Bien, Pablo, lo último. Fecha prevista, trabajando a contrarreloj, pero ¿cuándo estarían ya para lo de Suardi? Mira, el tema de Suardi venimos sinceramente demorado. La idea ya hubiese sido arrancar. El tema pandemia, que es de público conocimiento, nos frenó. Vos sabés que el movimiento de gente por ahí es limitado. Si bien hoy hay alternativas, pero bueno, queremos arrancar cuando esté un poquito más normalizado y terminar con todas las obras. Yo calculo que en poquitos días más, será un mes más, yo creo que debemos estar terminando todo y ya poder arrancar. Así que bueno, desde ya están invitados a acompañarnos y estar presentes. Seguramente que así será. Pablo, bueno, muchísimas gracias. La verdad que con la voz de fondo ya del rematador, agradecemos también la presencia de Pablo. Obviamente que vamos a estar. Siempre es interesante que también en la localidad de Suardi se abra otra unidad de negocio. Eso genera mano de obra, eso genera movimiento y mueve la economía local. Como lo decimos siempre, pasamos de personas que hacen algún tipo de experimento, algún invento, pasamos por la lechería, pasamos por la agricultura en sí, pero es la primera vez que tenemos un programa netamente que tenga que ver con la ganadería. Como le repito, con la voz de fondo del rematador, nos despedimos de este programa, le agradecemos a usted por estar de ese lado de la pantalla y obviamente, como le decimos siempre, lo esperaremos en la próxima edición y espero haber estado a la altura de la circunstancia y también agradecerle a los entrevistados de hoy para poder lograr y hacer este hermoso programa que lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.